Finalmente, Suecia ha entrado en la OTAN de manera oficial, después que en un principio Turquía haya dado su visto bueno, y finalmente Hungría también lo haya hecho, después de haber logrado algún tipo de negociación y apriete, como le han dado, para que Suecia ya entrara, de hecho, a la OTAN, al igual que Finlandia. Pero, siempre hay un pero. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha descartado hoy enviar tropas a Ucrania y ha señalado que se ceñirá a la entrega de equipamiento militar tras la ratificación del Parlamento de Hungría a la entrada del país en la OTAN. Actualmente no estamos pensando en ello, es lo que dijo el primer ministro, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera no descartar o que existía la posibilidad del envío de tropas a Ucrania, a pesar de que no exista consenso al respecto en el seno de la alianza. Haremos todo lo necesario para asegurarnos de que Rusia no gane esta guerra, es lo que dijo Macron. Respeto el deseo de Francia de ayudar a Ucrania, pero ahora ayudamos a Ucrania de otra manera, suministrándole equipos avanzados, es lo que dijo Kristersson, que ha afirmado que esta cuestión no está sobre la mesa ahora mismo. En este sentido, aseveró que si un país quiere enviar tropas a otra parte del mundo, esto no afectará a la OTAN. La tradición francesa no es la tradición sueca. Con el visto bueno dado por Hungría este lunes, Suecia salva así su último escollo para entrar en la OTAN tras las primeras reticencias de Turquía, que acusó a los nórdicos de dar cobijo a los grupos kurdos, considerados terroristas por Ankara, y Hungría, a quien no sentaron nada bien las críticas suecas sobre cuestiones internas. Sobre el tema de Macron y la postura de Suecia, convendría hacer una pequeña aclaración. Existe una publicación que se llama Político en los Estados Unidos, así en español. Antes se llamaba The Político. Tiene su sede en Arlington, en Virginia, y es de centro izquierda. Y su información es leída con mucha atención por las élites. El 21 de febrero, hablando de Macron y las tropas y que Rusia perdió o lo que fuere, el 21 de febrero señalaba en un artículo, solamente les leo el título y la primera bajada, ¿por qué Occidente está perdiendo Ucrania? Los republicanos estadounidenses bloquean la ayuda. La derecha europea presiona para abandonar Kiev. Líderes ultra cautelosos. ¿Cuál es la verdadera estrategia de Occidente? Ah, Macron, usted me había dicho que la OTAN tenía muerte cerebral. Y hablando de enviar tropas, sería bueno saber si Macron y otros como él estarían dispuestos a ir en la primera línea, porque es fácil hacerse el valiente con la vida de los otros.